Mis primeros comienzos, digamos, en esta vida social empezó en el escultismo, empezó con los scouts. Alrededor del año 1994, por los lados de octubre, ingresé al grupo scout. Ahí en el grupo scout estuve 13 años, conjuntamente después de llevar unos 2, 3 años en el escultismo, ingresé al cuerpo de bomberos. Ahí fue, digamos, donde, digamos, se avivó la llama del trabajo social, desde la parte del escultismo y desde la parte de los scouts. Ahí se empezó a interrelacionar con administraciones municipales, con comunidad en general, trabajo social. En la administración de Jaime Alonso Quiseno ingresé yo aquí a la Casa de la Cultura. Entonces ya pues en el 2004 entré acá y hasta el momento pues vamos a hoy 2023, cerrando este año, estaríamos hablando de 20 años acá en la Casa de la Cultura. Sabemos pues que la cultura en el municipio de Urrao presupuestalmente no tiene muchos recursos, pero por medio de convocatorias, por medio de intercambiar con la comunidad procesos en el ámbito municipal, en el ámbito regional y también en el ámbito departamental, ver cómo se van construyendo y se van tejiendo procesos que han tenido un principio y se ha tenido la fortuna de tener un fin. Por ejemplo, como procesos de música, de danza, de teatro, que de cierta manera mi trabajo acá no es de una monitoría en específico, pero sí ha sido, digamos, un trabajo de apoyo a todos esos monitores. Así visiono yo la cultura, es un total aprendizaje y una construcción colectiva. Pues yo sigo con la misma ideología. Yo pienso que a dónde tenemos que llegar, a una construcción colectiva, de que un porcentaje grande de los urraeños se vean identificados en la cultura. Yo pienso que ese sería como el deber ser, a donde tenemos que llegar, no solamente en lo personal, sino en lo colectivo, de que todos los urraeños sientan amor propio por este espacio.